caballero puede comprobar que es un corte limpio, que la katana tiene filo. Entonces, gracias. Y ahora Víctor. Va a colocar dos manzanas en el filo de la katana. Con sus manos y con un golpe seco va a partir por medio las manzanas. Sin cortar. Fijo, A ver cuando pase por ahí, vino yo de pasado. Sí. Con los cristales. Buah. No se cortó. Madre. Pasó por encima. Y luego se pone ahí pues encima. Pues eso se lo va a meter por la boca, ¿verdad? Si fuera por encima, ahí lo hago. ¿Listo? No me traigo los guantes. Me va a cortar la mano. Tengo el móvil en baja batería. Bueno, ese es el aplauso que se merece. Vamos a complicar un poco más la cosa con un clásico. Este niño se podía del facilismo. Ya, se puede sentar. Y es la capa de clavos. Yo voy a coger uno de los clavos. Bueno, me escuchó telepatía. A ver, si alguien me puede traer algo para golpear. Porque está bien encajado. Bueno. Quería sacar uno de los clavos para que vieseis que son clavos de verdad. ¿Podéis? Bebe, que son clavos. Parece que son de verdad. Que son. Se va a tumbar ahí. Uno encima, sí. Y ahora, Víctor va a hacer. O sea, se va a tumbar sobre la cama. Voy a necesitar la ayuda de alguien del público. Los niños, por favor, poneros por detrás de los coles y de las cuerdas, porque pueden saltar cristales. Necesito a alguien adulto. ¿Podrías verme? Sí. ¿Tu nombre? Vanessa. Un aplauso fuerte para Vanessa. Vanessa, tu operación va a ser sencilla. Víctor se va a tumbar sobre la cama de clavos y tú te vas a subir sobre él. ¿Estás preparado?